Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a hacer unos sobres de papel de manera fácil y rápida. Lo único que necesitamos es un cuadrado de papel. El que voy a usar mide 20 centímetros, pero puede ser del tamaño que necesites. Empezaremos doblándolo a la mitad de manera diagonal y lo abrimos. Al otro lado, tenemos que hacer lo mismo, pero esta vez solo marcando el doblez en la parte del centro. A continuación llevamos las dos esquinas opuestas justo a ese punto en donde se cruzan las líneas. Después doblamos hacia arriba el pico de abajo. Fíjate cómo dejo un espacio de casi un dedo a ambos lados. Lo que sigue es llevar estas dos nuevas esquinas que se formaron hacia arriba. Vamos a tratar de que ambas queden a la misma altura y estas líneas de manera paralela al doblez de arriba. Después, guiándonos por ese mismo doblez, lo doblamos de esta manera. Y a continuación vamos a meter la punta hacia adentro para que quede algo así. De manera opcional puedes pegarlo para asegurarte de que no se vaya a deshacer. Solo pon pegamento en esta área. Por último, nos falta doblar este triángulo hacia abajo para cerrar el sobre. Y bueno, yo voy a cortarle esta puntita para que no quede tan larga y listo. Una vez que hayamos puesto dentro la cartita hay dos maneras de cerrarlo. La primera es metiendo la pestaña de arriba hacia adentro. La segunda, que es mi preferida, es usando una calcamonía bonita. Eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, ayúdame con tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.